Hola, hoy vamos a preparar un arroz con lo que tengas en casa. Yo tenía congeladas unas gambas y unos aros de calamar, así que voy a prepararlo con esto. Es una receta muy fácil y os quedará genial. Y para hacerla necesitaremos arroz, también necesitaremos guisantes, el marisco que tengas en casa, un buen caldo de pescado, aceite, vino blanco, cebolla, ajos, un poco de pimentón y unas hebras de azafrán, aunque el caldo que yo voy a utilizar ya lleva pimentón, así que este no se lo voy a poner. Lo primero que haremos será picar la cebolla y los ajos. Y ahora en una paella caliente vamos a poner un poco de aceite y en él vamos a sofreír un poco el marisco. Como el mío es congelado, ha soltado un poco de agua, pero no importa. Vamos a darle unas vueltas y lo dejaremos simplemente hasta que las gambas empiecen a cambiar de color. Ahora lo ponemos en un recipiente y lo reservamos. Y ahora en este mismo aceite vamos a sofreír los ajos y la cebolla. Vamos a dejar que se pochen lentamente. Cuando la cebolla esté transparente, le añadimos el pimentón, pero como mi caldo ya lo lleva, no se lo voy a poner. También le ponemos unas hebras de azafrán. Aunque mirad, yo le voy a poner este sobre que en España utilizamos mucho, porque tiene todas las especias de una buena paella. Así que tampoco le voy a poner las hebras de azafrán, porque este sobre ya la lleva. Ahora vamos a ponerle el arroz. Y vamos a mezclarlo bien. También le ponemos el vino. Y vamos a dejar que cueza durante un par de minutos para que se evapore el alcohol. Ahora le añadimos los guisantes. Y ahora vamos a ponerle el caldo. Si queréis preparar un caldo en casa fácil y barato, por aquí arriba os dejo un enlace. Lo mezclamos todo muy bien y ahora le vamos a poner las especias. Estas especias son la clave para darle un sabor estupendo, pero si no conseguís este sobre, con las hebras de azafrán y el pimentón será suficiente. Y ahora dejamos que cueza a fuego fuerte durante 8 minutos aproximadamente. Cuando haya pasado el tiempo, bajamos el fuego a la mitad y le añadimos el marisco que teníamos reservado. Y vamos a dejar que siga cociendo durante 8 minutos más. Y ya lo tendremos listo. Ahora vamos a dejar que repose durante 5 minutos antes de servir. Pero antes vamos a comprobar que está bien de sal y que el arroz se ha cocinado. Y ahora sí, ya lo tenemos listo. Mirad qué pinta. A mí me gusta que quede así, jugoso, ¿veis? Pero si queréis que quede algo más seco, simplemente tendréis que dejar que repose unos minutos más. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.